Señores, señores, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya lo estamos haciendo manual. Me gustaba más digital. Porque estamos en un plano digital. Estos aplausos cansan. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Señores, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa interactivo de Salud Plan Médico. Como siempre, agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos brinda cada día de poder disfrutar de esta herramienta fundamental para poder nosotros subsistir y tratar de acumular experiencias en la vida, como lo es la misma, que se nos ha regalado de manera gratuita sin nosotros pedirlo, y que por medio de ella podemos experimentar lo que es estar vivo y acumular emociones que obviamente no entendemos ni cómo las sentimos ni lo que son en realidad. Como siempre, agradeciendo la participación de cada uno de ustedes todos los lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde a través de la plataforma digital más importante del país, cachicha.com. Acaba de empezar el programa número 1 de salud a nivel digital, Plan Médico. Y como siempre, a mi izquierda se encuentra el doctor Rafael Guzmán, pieza fundamental e indispensable en este proyecto, que le va a comentar por qué nosotros tendríamos que ser considerados, doctor, dentro de la modestia, como el programa número 1 de salud en el país. Gracias. Vamos a ver si... Mira, primero, del primer Santiago de América y para el mundo entero. Y segundo, es medicina basada en evidencia, porque nosotros cuando traemos un tema, es un tema que está ya altamente estudiado, y aparte de eso, revisado y actualizado, porque queremos entregarle a ustedes las herramientas más importantes, que es el conocimiento. Y el conocimiento que le abre las puertas para cuidar lo más importante que tenemos, que es la salud y la vida misma, ¿verdad? Porque sin salud, correcto, no hay nada. No hay educación, no hay alimentación, ni hay vivienda, porque lo primero que el ser humano necesita es tener un confort, un espacio donde la parte física con la parte psíquica y emocional y el ambiente estén en una forma armónica preparada. Y así ser felices con los demás. Exacto. Y dentro siempre de la cartera de servicios que usted pueda encontrar de medios de comunicación y programas, tiene que haber la participación del tópico de salud o de un programa de salud para, claro, como dice el doctor Rafael Guzmán, orientarnos incluso a nosotros mismos cada vez que hacemos las investigaciones previas a cada programa sobre las cosas que nos puedan afectar, y más en tiempos de crisis o de desastre natural, porque hay varios tipos de desastre natural y dentro de este se encuentra el desastre natural biológico. Sí, el personal. Por el cual estamos pasando ahora mismo, que es la pandemia, doctor. Exactamente. Algo que está... algo importante, porque tú has visto que hay cosas que atacan el medio ambiente, atacan la población, atacan otras cosas, pero cuando te atacan a ti personalmente, están tratando lo que es tu parte de integridad. Y como tú has dicho, la pandemia es un asunto que ya aparte no es solamente personal, sino es algo social. Es un asunto que ha venido a cambiar lo que llamamos nosotros el estilo de vida de los dominicanos. Lo que pasa es, doctor, que ahora mismo la salud se encuentra intrínsecamente ligada con la política, más en estos momentos de la recta final, en donde ya el próximo domingo se ejerce el derecho y el deber al voto para ver quién es que nos va a mandar. Entonces, se están ligando las dos cosas, la política y la salud. Muchas personas están abogando porque esa decisión de retirar el estado de emergencia y la cuarentena ha sido un grave error. Otros dicen que sí, que ya tendría que hacerse porque era... Es que no había cuarentena. Exacto, era algo innecesario. La gente estaba haciendo el día a día común, en las filas. Pero usted está viendo los videos que están subiendo en diferentes sectores populares del Distrito Nacional o de la ciudad de Santiago, donde muchas personas se concatenan para disfrutar, para festejar, llenando calles completas sin ningún tipo de distanciamiento social. Claro, y claro, sin un tipo de mascarilla. Tampoco se puede llegar a ese nivel de ignorancia de no permitirse cuidarse, por lo menos por si acaso se le puede pegar el virus. Si algo bueno va a quedar después de esta pandemia es eso, que hay una cultura de cuidarnos, de tratar de tener más higiene. Se nos ha quitado el abrazo y el saludar de manos, que era una costumbre muy nuestra. Yo considero que este asunto que ha metido en miedo a la población mundial entera tiene que parar, porque al fin y al cabo la gripe mala esta del corona le va a dar a todo el mundo. Y como hemos dicho desde un principio que comenzamos a hablar de este tipo de patología, es un proceso de una gripe mala que se va a llevar a los ancianos, los que siempre se mueren. Todos los ancianos se mueren de neumonía y ha pasado todo el tiempo, no es ahora, siempre ha sido eso. Lo que pasa es que ahora hubo una necesidad y una estrategia quizás, como tú dices, desde el punto de vista político, porque le cayó como anillo al dedo a la situación que estaba viviendo el gobierno en esos últimos momentos. Tú recuerdas que aquí había, a nivel de todas las provincias, levantamientos de protesta porque no se había hecho un valor específico de lo que serían las elecciones en la República Dominicana. Y esto era un caos que se estaba haciendo global e internacionalmente. Y esto iba descalabrando lo que era el sistema del mismo Estado del gobierno. Entonces usted dice que se aprovechó quizá la desgracia global para permitirse
posicionarse y elevar la aceptación popular que se veía en el suelo. Eso es lo que usted quiere decir, doctor. Es muy posible, porque si te das cuenta, después que llegó el italiano, que no sé si llegó o lo trajeron, ese italiano fue el que comenzó a crear. En el primer momento aquí no había eso. Uh-huh. Eso es si se trae, porque las islas tienen una gran ventaja, que es una frontera a nivel de mar. Eso no llega si no te lo llevan. Entonces teníamos la manera de cuidarnos, porque ya se sabía que esto existía y tenía la manera de vigilarse. Ahora, lo que hay que ver, ¿qué va a pasar luego de las votaciones? ¿Y van a aumentar mucho más los casos? ¿Y se van a destapar muchas cosas? Están diciendo que ahora mismo van a permitir lo que se veía contrario, van a permitir que bajen supuestamente los datos de los contagios para que la gente quizás vaya a votar, porque supuestamente entiende el partido oficialista que, como ha aprovechado las herramientas y la crisis, se encuentra a favor en el gusto popular, que muchas personas piensan que no. Pero por eso dice que luego de la votación va a venir mucha crisis. ¿Tú recuerdas lo que hablan en Puerto Plata con un peregrino que reunió no sé cuántas? ¿Y cuándo se murieron allá? Y no pasó nada. Y nosotros tenemos tiempo en el ambiente trabajando. Hemos dado cuenta que verdad hay algo ahí medio misterioso. Pero bueno, ya está. Ya la situación existe. El coronavirus es una realidad. Que las personas delicadas de salud, lo que le hace que le baja más la defensa y lo complica. Nosotros tenemos claro que esa situación es real, pero también es tan real que nosotros no hemos ido quizás a cerrar un país que económicamente depende de su medio de producción. Los diferentes mecanismos que tiene la República Dominicana de producir riquezas estaban paralizados. El turismo. Turismo es número uno. La principal entrada, lo que es el turismo y las remesas, son las principales entradas del dólar. Las remesas siguen entrando porque... el dinero sigue entrando porque siempre en Caribe. Pero está disminuyendo ya la remesa porque se está viendo una crisis económica en Estados Unidos y mayor parte de las remesas viene de allá. Entonces ya los dólares no se encuentran en circulación. Por eso es que supuestamente... Es que el turismo es que le inyecta los dólares a la República Dominicana. La minería. La minería ha seguido trabajando. Que por eso es que no han querido dar el 30% del dinero. Y que tienen que dárselo. Mire, si nosotros queremos que se nos mueva el dinero para que la gente humilde tenga con qué resolver su problema de salud, hay que trabajar con eso. El próximo gobierno que se instale, si esta situación va a seguir un poco difícil, hay que buscar la manera de que le den el 30% a todos los trabajadores para que ellos puedan por lo menos subsistir en los momentos difíciles. Que habrá un problema con la... No estamos metiendo mucho en la política, pero eso es una loquera, doctor, porque entonces no se le puede dar el 30% del dinero de la AFP, que aproximadamente sería unos 200 mil millones de pesos, pero sí tomaron 40 mil millones de pesos, de donde de esos el 10 mil millones de pesos va a ser utilizado para infraestructura. Pero esa infraestructura todavía no se le conoce en las contrataciones ni nada, y en menos de 45 días que le queda de gobierno. Entonces, están utilizando eso porque por ahí van a sacar un dinero que viene de las contrataciones y de interés para poderlo inyectar a la política y a la campaña del candidato del partido oficial. Mira, independientemente del que gane, yo creo que aquí hay que ponerse a sentarse. Esto no es de que vamos a trabajar, vamos a hacer la... No, esto es sentarse. Esto es planificarse, ni que se van tampoco. Se van ya. Es simplemente sentarse fríamente, valorar científicamente la situación que estamos viviendo y no se come plátano. Y no voy a dañar la parte fuerte de lo que somos nosotros. No ser personas que se queden simplemente en lo que le dicen, sino ser personas que se metan al estudio de las investigaciones. Y nosotros los médicos somos responsables de crear una conciencia primeramente de que usted tiene que hacer lo posible por cuidarse usted y su familia. Bueno, y lo que veníamos hablando, ver si en realidad se necesita un cambio en este momento, más en momentos de crisis, porque no estamos en un tiempo normal. Estamos en tiempo de crisis. Como yo le venía diciendo acá a mi amigo Castillo, ¿qué prefiere la gente? ¿Un león harto o un león con hambre? Recuerden que los que están en el poder, y yo no estoy a favor del PLD ni el PRM, pero los que están en el poder han robado tanto que van a robar poco ya. Pero los que vienen nunca han robado y van a robar mucho. Entonces, es un dilema. Mira, por eso la justicia tiene que establecerse independientemente. Pero el procurador fiscal siempre depende del gobierno. Siempre depende del presidente, porque es quien lo nombra. Ahora la justicia, la Suprema Corte de Justicia, tiene que jugar su rol. Y aquí a la persona que robó, la persona que hizo daño, la persona que hizo cosas indebidas, tiene que pagarlo. Yo creo que desde mi... Y deben de quitarle los cuartos a esa gente. Desde mi punto de vista, no se le puede dar, doctor, todo el voto a un solo color. Porque entonces no va a haber democracia. Va a haber una autoridad general. Debe dividirse el voto, como veníamos hablando, donde quizás la parte judicial se le pueda dar a otro color, el Congreso otro color, ¿me entiendes lo que quiero decir? Que se maten entre ellos adentro, pero no parcializar solamente todo el poder. Ahí solamente se ve en la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado, que sí se puede diferenciar y dividir. ¿Qué se diferencia ahí? Dividir lo que llamamos nosotros los colores internos, pero en el gobierno solamente ganaría el que está ahí.
porque el presidente es uno solo. Sí, pero el poder ejecutivo tiene que manejarse acorde con lo que son los poderes legislativos y con los poderes también judiciales. Y en ese sentido, la armonía es lo que se busca, pero una armonía que dé beneficio a todo el mundo. Nosotros hemos visto muchas luces en salud, en educación, pero también hemos visto muchas sombras. Y nosotros, como dominicanos, aspiramos siempre a tener un Estado primeramente independiente, libre y que le permita a cada ciudadano poder desarrollar sus cualidades y, por ende, crear riquezas. Ah, pues, asignatura política, entonces, este programa. Tenemos que ya entrar, doctor, a nuestro tópico, a lo que nos compete. Mira, esto vamos a tener que retirarlo. Castillo, vamos a tener que hablar seriamente con Isaac, con Jesús. Oye, siempre te he dicho que salud no solamente la parte física, es simplemente también el ámbito social. El ámbito social, y sociopolítico, porque pero yo creo que ya, en estos últimos momentos estamos en esa Yo creo que ya ruta. Todo lo que hemos hablado lo ha mencionado en los otros programas. Entonces,